ahora. Plátano maduro no vuelve a ver. De breve hablamos. ¿Qué dice la ley con Alberto Fiallo? Vamos a hablar con respecto a estos plátanos, Alberto. ¿Qué dice la ley? Padre mío, no sabía. De cocina legalidad. Entra la transición dramática, cambio temático, lo tengo. Más caliente de los 80. Nelson Cordero, el varón. El varón. Está vivo. Está vivo, sí. lo agarraron, lo metieron preso en Miami porque estaba peleando gallo en un sótano. ¡Gallo! O sea, pendejo. No, pero... Doctor. Es verdad, señores, que es verdad. ¿Y qué hacemos? Es verdad. ¿Cómo que van a llegar los gallos? Señores, este sábado viene la segunda parte. Lo que ustedes no vieron fue algo bien extenso. Llegamos a Ojo de Agua con Jaime David Fernández Mirabal. Ustedes van a ver el testimonio de sus hijos, de Minú, su hermana Minú. Es su hermana, se criaron juntos, ¿no? Y muchísimas cosas interesantes de la vida de este gran hombre que es Jaime David Fernández Mirabal. Miren este avance. O sea, si todos aprendiéramos a aceptar la diversidad. ¿Creen en la diversidad? Bueno, porque al fin y al cabo hay gente que prefiere una cosa u otra. Usted tiene que dejar esas cosas así. Les voy a mencionar el nombre. Yo creo que en pocas palabras medias, Danilo Medina. Un gran compañero. Leonel Fernández. Un gran compañero. Hipólito Mejía. Un gran amigo. Joaquín Balaguer. Un político. Luis Abinader. Siempre nos ha dicho y criado con el lema de hay que sembrar para que las futuras generaciones cosechen. Mi mayor curiosidad es saber cómo logras vivir días de más de 24 horas siempre. Y es libre bajo la lluvia o deslizándose en una yagua que le trae recuerdos de su infancia. ¿Le molesta cosa que digan o qué es lo que más le molesta de lo que dicen de usted? Bueno, ahí está. Voy a ver el sábado, Iván Ruiz, me gusta la temática. Duro, duro énfasis. Saludos para Jaime David. Debió ser presidente en el 2000. Es otra historia ya. Y de hecho ganó, pero perdió. Pero no peleó, no peleó cuando Danilo lo engañó. No quiso pelear. No, y eso le costó, tuvo eso un costo político muy serio. Aristipo, dime. Yo soy dirigente del PLD muy viejo. ¿Conoce la historia? Eso no es cierto. Era Morganismo. Danilo ganó ese proceso y Jaime lo sabe. Ah, Danilo ganó, pues vamos a la transición dramática, hermano mío, y hablemos de otro tema. Ahí está el hombre. A propósito de plátano. ¿Qué dice la ley? Bueno, vamos a más en serio, ¿no? Tenemos a Alberto Fiallo, nuestro abogado de cabecera. ¿Qué dice la ley? A veces las cosas más serias se dicen con un chiste. Sí, es cierto. Mira la media del doctor Fiallo. Esas no son medias, son enteras. Siempre para la televisión. Bienvenido, doctor. De plátano. Una media de plátano. Ah, pero es plátano. De plátano. Me salieron, Iván, me salieron un poco más caras por el precio del plátano actualmente. Sí, es que el plátano. Se ha disparado el plátano. Yo que mandé hacer un sancocho en mi casa y dije que no pusiera plátano. Iván, ¿sabes qué? Me acordé del presidente Mejía porque ayer pasó una guagueta platanera anunciando guineíto a 2 pesos. Yo le caí atrás. ¿Guineíto a 2 pesos? ¿A 2 pesos? O sea, 50%. Al plátano, ok, el guineíto. Guineíto otra cosa. Él se puso la evidencia. Así es. De hecho, muy buen inicio de tu parte, diciendo que ahora en serio, porque obviamente el dominicano con todo es hace una broma, pero para nada nos estamos burlando de la situación y sobre todo para nada del drama humano, que significa que una persona vaya a la cárcel. Por supuesto. Esto no es una broma. Y la afección a gente inocente en su entorno, ¿no? Porque es una situación difícil para la familia. Así es. Que oye, uno no le desea a nadie realmente. Doctor, a propósito de lo que usted dice, no es un acto de broma, de bromear con una cosa tan seria como una investigación, como es poner plata en una caja fuerte, ¿no es una broma de mal gusto? Bueno, honestamente, yo no tengo ninguna razón para dudar de lo que ha dicho la magistrada Jenny Berenice. Esos levantamientos se hacen con fotos, ¿verdad? Y todo eso. Esos levantamientos se hacen. Que de hecho, tenía entendido que hablaron también sobre el tema de la fe pública, ¿verdad? Claro. Sí, señor. La fe pública significa que se le otorga a un funcionario
la facultad de decir lo que pasa en algún en un determinado momento, como el caso de un notario, como el caso de un fiscal cuando está levantando un acta de allanamiento. Sí, señor. Y se asume por ley que él o ella está diciendo la verdad. En este caso, ¿tiene fe pública, Jenny Berenice? ¿Tendría fe pública? Bueno, el acta de allanamiento, las personas en sí mismo, en sí misma, no tienen fe pública. Ellos lo que tienen es el documento que levantan en ese momento cuando fungen como notario. ¿Cómo es? Como la sentencia tiene fe pública, no el juez. Por eso, Jenny Berenice, cuando hace esas declaraciones, las que vi al momento de salir del juicio, en ese momento ya no tiene fe pública. En ese momento hay una parte cualquiera del proceso. Ahora, el allanamiento tiene que hacerse con la orden de un juez para que pueda tener fe pública. Pues no. La fe pública la da el acta de allanamiento. La validez, es decir, la legalidad de la prueba, es que tiene que ser con una orden del juez. Es decir, en el momento de la audiencia preliminar, recuerden que hay tres fases del proceso penal. Una fase preparatoria, donde se hace la investigación. Una fase preliminar, donde lo que se hace es que se filtra la prueba para saber cuál de ellas pasa el juicio de fondo, que es la tercera fase, porque tiene que estar sustentado en la legalidad. Eso significa que un juez debe haber autorizado ese acta de allanamiento. Pero en sí mismo, el acta de allanamiento tiene fe pública. ¿Qué significa eso? Que para cuestionar el acta de allanamiento o un acto notarial o un acto de comprobación, también los alguaciles, cuando hacen una notificación, tienen fe pública. ¿Qué significa? Que efectivamente se cree que es verdad que ellos fueron al sitio y notificaron. Eso es lo que significa la fe pública. ¿Qué efecto tiene? Claro, pues si se comieron los plátanos. ¿Qué efecto tiene? Ahí vamos a hablar de los plátanos. ¿Qué efecto tiene esto? Eso significa que para tú cuestionar ese acto, Iván, en este caso el acta de allanamiento, tienes que inscribirte en falsedad. Eso significa que tienes que acusar de falsedad al autor de ese documento. Porque, ojo, no es ilegal que yo ponga plátano en la caja fuerte de mi casa. Para nada. Pero ¿cuáles son las implicaciones? Porque eso no es droga. En este caso, en este caso entonces va la pregunta, a partir de lo que dice Iván. Si el hecho de que pusieran entonces los plátanos ahí se ha tomado como burla en una caja fuerte, como que tú no se te ocurre poner plátano, eso podría implicar que él sí sabía de las investigaciones y además la posibilidad de que pudiera salir del país a partir de ahí. ¿Pudiera tomarse eso, abogado, como atenuante para lo que pasó después? Lo incrimina. Podría tener, primero, estamos partiendo de la premisa, ¿ok? Sobre un supuesto, Iván, de que hay un acta de allanamiento. Perdón, doctor, vamos para que Ventura. Enfócamelo ahí. Se le ha frisado el teléfono. Sí, se le ha frisado. Y no tiene como. Estamos al aire, se le ha frisado el teléfono. Aborigen telefónico. Aborigen digital. Vamos a seguir. Señores, vamos a continuar. Perdón. Esto es serio. Vamos, doctor. Vamos a continuar. Asumamos que hay un acta, porque no lo hemos visto, ni se ha presentado a la prensa. Hay un acta de allanamiento que recoge que al momento de abrir la caja fuerte encontraron plátano. Una mano de plátano. Sí. ¿Okay? Bueno, sí, en este caso. ¿Qué implicaciones tiene? Yo entiendo que tiene implicaciones para esta misma fase, que es la fase preparatoria, donde se solicitan medidas de coerción. Explicamos, Iván, tú no pudiste estar ese día, que las medidas de coerción tienen que ser proporcionales, es decir, son 7 medidas de coerción, no se pueden inventar. La vimos, ¿te acuerdas, Julio? Sí, sí. Esas medidas de coerción van desde lo más sencillo. Estábamos en Salcedo, sí. Estaban en Salcedo, correcto. Desde lo más sencillo, que es todo lo que tiene que ver con una presentación de una garantía suficiente, y va avanzando hasta la presentación periódica, lo que tiene que ver con grillete electrónico. Ustedes se van dando cuenta que se va modulando. Es decir, la afectación de la libertad es lo peor para el código, es lo más gravoso. Por eso la prisión preventiva es la última medida y es la única que no puede combinarse con otra medida. Eso lo vimos. Y también mismo que la razón de imponer la medida de coerción es que haya un peligro de fuga. Es así. ¿Cómo sabemos que hay un peligro de fuga? El artículo 229 del Código Procesal Penal dice que hay 8 criterios. O distracción de prueba también. Que tienen que ver con. No dice esa, pero te la vamos a dejar pasar. ¿Está bien? No, son 8. Vamos a continuar. Son 8 que tienen que ver con el arraigo, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, la gravedad del daño que él creó, tanto a la persona como a la sociedad. Esos son criterios que se deben tomar en cuenta. Entonces, también en este momento, lo más importante, que también es uno de los criterios, es el comportamiento del imputado durante ese proceso o un proceso anterior. Pero que haya. Abogado, pero ¿cómo incorporamos eso, por favor, a lo que usted está diciendo, lo de los plátanos? Tengo que darte contexto, Iván. Tengo que darte contexto. Entonces, ese comportamiento se mide con en este caso tendría 2 implicaciones. ¿Cuáles? Primero, poner unos plátanos ahí cuando se hace un allanamiento fuera una burla al proceso. Oh, eso significa que el imputado
no tiene ningún tipo de, digamos, de respeto a lo que pudiera ser la imposición de una medida en su contra. Pero también tiene que ver con el hecho de que el imputado pudo a tiempo distraer la prueba. Oh, mi Dios. Entonces, esos son criterios que definitivamente pueden formar la religión. Todos son suposiciones. Pueden formar la, son doctor, suposiciones. Tiene que ver que los plátanos estén maduros o verdes. Por supuesto que doctor, sí. ¿Y sí. Por supuesto que sí, porque sí, tiene claro. que ver con el tiempo en Exacto. que supo y el tiempo en que trajo la prueba. Y otra cosa. Esos vamos, plátanos estaban verdecitos, estaban acabados de poner. Vamos a suponer Señores. Que no tenemos por qué, porque sin alguien yo creo en este país, en Jenny Berenice. Pero vamos a suponer que en un momento dado no sea cierto eso. ¿Qué consecuencia tiene eso? Vamos a suponer que a alguien se le ocurrió decir que era plátano, pero no había tal plátano. Bueno, lo que pasa es, Iván, que tenemos que ser coherentes con lo que hemos dicho. Si ella, si es el acta de allanamiento la que tiene Fe Pública, Exacto. ella es una parte. Claro. Ella pudo haber dicho Pero nadie se va a arriesgar a eso para que le fuñe el... Ahí voy. Claro, claro, por supuesto. Y mucho menos una persona que se ha manejado como se ha manejado. Correcto. Ahora bien, yo también me encontraría muy extraño, sobre todo conociendo la calidad como abogado, tanto del ex procurador como de los abogados que tiene, que hayan cometido un error, que hayan cometido algo tan burdo. Él nunca se manejó así. O sea que también pero, una pero cuestión una que cosa, mantiene duda. Déjame terminar de explicar lo siguiente. Sí. ¿Qué pasa? Cuando si al juez se le presentó, se le dijo de boca, de nuevo estamos suponiendo para responder tu pregunta, si al juez se le dijo de boca Nos queda un minuto, que había doctor. Un acta de allanamiento que encontraron plátanos y no se le presentó el acta de allanamiento, el juez lo que debe es no hacer caso de ese comentario porque no tiene prueba. Ahora, si sirvió como base para la para imponer la medida de prisión preventiva, entonces no se comete perjurio, sino que simplemente fue una táctica de, por parte de una parte del proceso, en este caso una táctica por parte del Ministerio Público que lo tomó. Pero estamos chiste que sale caro, le llaman. Una mañana. Burla que le salió caro, podría decirse entonces. Si fue así que pasó, es una burla que definitivamente puede formar parte. Fiallo, ahora. Fiallo, esta mañana nadie me lo contó, yo lo vi. Nos queda un minuto, ¿eh? En transmisión rapidito. En vivo, rueda de prensa de la defensa de Jean Alain, donde ellos pusieron en entredicho o prácticamente negaron lo dicho por la fiscal Jenny Berenice, diciendo que lo que a ella se referirá como una argumentación, que al no encontrar nada, dijo que hubo plátano, pero que en realidad no había plátano ahí, dicho por los abogados de Jean Alain. Bueno, pues entonces, pero claro que tiene que decir entonces, lo que tenemos que tener es un acta de allanamiento y tiene que presentarse ese acta de allanamiento. Estoy diciendo y eso rato. Lo podrá hacer el Ministerio Público. Ahora, si sirvió Mira, de base para imponer la medida de coerción, tiene dos recursos disponibles Jean Alain. Jean Alain y los tres más personas que fueron enviadas a prisión. Tiene una revisión que se da de manera automática cada 3 meses, una revisión de la medida de coerción y también una apelación de esa medida de coerción llevándolo a la Corte de Apelación. Gracias, doctor. Doctor, ¿me está? Y si alguien quiere, usted tiene su bufete de abogado y su cosa. Así es. Y usted recibe a cualquier caso. Por supuesto. Usted ve que es medio carero. Ese es un bufete de los heavies. Usted ve que usted es medio carero. No. Para nada. Por razones ¿Pero éticas. ¿Pero cómo se comunica con usted? Yo sé que no. Por usted... razones éticas en las redes. Ah, okay. No pudiera anunciarme el código. Es verdad. Es no verdad. Nos permite. Es anunciar. Que me estaban preguntando aquí. No, por favor. Mis redes. Alberto Fiallo. Sí. Bien. Muchísimas gracias al doctor Alberto Fiallo. Vamos a darle. Pero bien, Iván Ruiz. Qué bien me quedo. Pero bien. Qué bueno. Vamos a darle un toquecito de humor a esto. Que está bien caldeado todo, bien complicado. Vamos a relajar un chin, señores. Dejemos el odio atrás, vamos a amarnos un poquito más, vamos a decirnos cosas bonitas. Esa crítica. Las redes es una magnífica conquista, pero mucha gente la daña, le quita la credibilidad, le quita la esencia como herramienta de democratización. Vamos a decirnos cosas positivas, hombre. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, Fiallo, por si hay que sacarme preso, voy con eso. Sí. Ambosado. Ambosado, matarilerilerile. Ambosados, matarilerilerón. El peca busca que busca. Matarilerilerile. Loco por darle en la nuca. Matarilerilerón. Varios días haciendo yuca. Matarilerilerile. Jenny bien guayó la yuca, pero plata no encontró. Ambosados, matarilerilerile. Tenía sus planes. Matarilerilerile. Dijo, van a investigarme. Matarilerilerón. El pesca viene a buscarme. Matarilerilerile. Camacho cree que soñame, pero planta no encontró. Ambosados. Matarilerilerile.
Marilerilerile. Lo que está fuerte es chuparse un año y medio de prisión. Ambos a dos.